con recorridos desde dos puntos diferentes y como punto de encuentro en Brasilia en la Ruta 2, para cerrar en el Parque San Isidro de El General. Representantes de diferentes grupos e instituciones se unieron al movimiento nacional de este miércoles en contra de varias decisiones del gobierno de Rodrigo Chávez. La Universidad Nacional, sindicatos del Ministerio de Educación Pública, sindicatos de salud y el sector comunal se unieron. La Universidad Nacional, la sede regional Brunca, nos subimos a este movimiento para alzar la voz, por este Estado Social de Derecho costarricense que ha sido tan golpeado en los últimos años, precisamente por el sufrimiento que se da en los pilares que han hecho de Costa Rica lo maravilloso que es, que son salud, educación, seguridad. En los últimos años hemos visto cómo se deterioran estos pilares y hoy es un día para alzar la voz y decir, pueblo de Costa Rica, estamos aquí para que podamos analizar y abordar un tema tan problemático. En el caso de ustedes, un alto movimiento de parte administrativa y estudiantil. Toda la comunidad, seríamos académicos, administrativos, estudiantes. Precisamente ahí es donde radica la fuerza nuestra, nuestros estudiantes, que de forma muy crítica ellos han abordado las problemáticas que tenemos, las problemáticas sociales del país. Desde tiempos bastantes atrás, el SEC siempre ha dado la lucha, ha estado al frente de los movimientos donde tenemos injusticia para nuestro pueblo costarricense y el día de hoy no es la excepción. Estamos aquí, costarricenses, por exigiendo los derechos para una educación pública de calidad que en este momento han sido violentados por este gobierno de políticas neoliberales de don Rodrigo Chávez. En este caso, ¿por qué se unen ustedes, doña Rocío, el sector de educación? Nosotros nos unimos por una serie de motivos. Ustedes saben, padres y madres de familia, el recorte que ha habido al presupuesto nacional costarricense para la educación, donde se han visto afectados miles de estudiantes con becas estudiantiles, con transporte estudiantil, comedores escolares y muchos más. Pero además de eso, nuestro régimen de pensiones está en riesgo. Piden una unificación donde no es justo que hayamos cotizado por mucho más que los otros regímenes y en este momento nada más nos digan queremos unificar un régimen de pensiones. Por eso y mucho más estamos aquí en las calles, por la dignificación de los trabajadores de la educación costarricense que hoy en día se ven violentadas. No solo Ciprosimeca, realmente el Frente Sindical de la salud, también dirigentes sindicales de UNDECA y del SINTAF, el Sindicato de Técnicos de Farmacia, realmente se han sumado para la defensa que tiene el pueblo generaleño a la salud. Y todos conocen las dificultades en brindar una atención de salud oportuna, tanto en la parte médica, tanto en la parte de la farmacia, tanto en la crisis del laboratorio clínico. Sí, son varios temas que se analizan y por los cuales se suman hoy acá. Sí, claro, y tenemos un tema país, ¿verdad?, que es el tema de que el Estado costarricense, el ministro Nogui, le pague, empiece a pagarle a la caja. No estamos diciendo que le pague en un solo monto, sino que empiece a valorar el abono a esta cuenta y no solo esté pensando en abonar la cuenta de la deuda interna de este país, que sabemos a quienes benefician, a los muy muy ricos de este país. Nosotros como sector comunal pensábamos ir a San José, pero tenemos que defender nuestro cantón también, así como las asociaciones de desarrollo a nivel nacional exigimos que se nos pague el 2% que por ley de la ley 3859 nos corresponde, no lo entreguen. El gobierno tenía que darnos 50 mil millones para repartir tanto proyectos como asociaciones de desarrollo y nos va a entregar únicamente 8 mil millones. ¿Se unen a esta actividad también? ¿La convocatoria fue exitosa o es a veces un poco difícil por el tema de ser un día laboral? Sabemos que los miembros de las asociaciones de desarrollo, tanto junta directiva como afiliados, son gente que no trabajan en la parte pública, como sí lo hace la Universidad Nacional, como sí lo hacen las demás instituciones que se unieron hoy. Hubo una buena aceptación de personas que están revueltas entre la misma cantidad, porque somos muchos los que estamos apoyando hoy en los diferentes sectores, pero efectivamente se logró la convocatoria, que era lo que requeríamos. De esta manera y cada sector con sus planteamientos se sumaron a este movimiento nacional. A eso de las 12:00 p.m. terminó la manifestación en Pérez Celedón.